Aparentemente imperturbables ante el estrépito que la rodea, las mayores ciudades de Extremadura son el límite de percusión y agresividad urbana que estas legendarias aves son capaces de tolerar. Más allá de nuestros caos diarios de tráfico, construcción, reformas y tantos otros más sonidos dispersos, la cigüeña no se aventura. Las atraen los árboles de parques y avenidas, los edificios altos con superficies accesibles, los postes de corriente o los nidos artificiales, como la cercanía de residuos que han modificado aparentemente de la mano del hombre las prioridades de este ave. Permanecen también con menor ajetreo en el entorno rural menos o nada masificado y aprovechan los resquicios que deja la arqueología industrial o los rescoldos de la época del castillo señorial o las dehesas con cortijos ahora abandonados. La cigüeña es el animal estrella de nuestro imaginario común. Ella se ocupa de traer desde el lejano París a los recién nacidos, de promocionar el verde, la calma y la belleza, y de inspirar de paso a turistas, poetas, editores, músicos y, por supuesto, a fotógrafos. Entonces, ¿por qué últimamente parece molestar su presencia? ¿Por qué sus nidos perturban sobre todo a quienes más recursos tienen y consiguen para que las aves puedan en armonía seguir conviviendo con el ser humano pacífica y beneficiosamente? Esta es la historia, casi para escolares, de un ave cuya presencia es un bien que clama al cielo, para que la poca consideración hacia ellas, de unos pocos, no se convierta en una amenaza para su porvenir entre nosotros. Pequeñas lecciones sobre cigüeña blanca en el lince con botas. La cigüeña blanca es probablemente el ave o incluso el animal extremeño más popular, más familiar. La cigüeña blanca no necesita mucha presentación. Todo el mundo tiene cerca, en Extremadura, tiene cerca una cigüeña blanca. Es un ave mediana, alta, de patas largas, pico largo, de color blanco, tiene algo de negro en las alas. Y desde pues, todos los extremeños, desde nuestra tierna infancia, hemos convivido con ellas. Y entonces es un ave que desde tiempos históricos se ha acercado al hombre y ha acabado conviviendo con él, y hasta tal punto de que gran parte de la población pues, vive en zonas urbanas, en pueblos y en estructuras creadas por el hombre, como pueden ser tendidos eléctricos y tal, aunque gran parte de la población siga haciéndolo en árbol, nidificando en árboles, que es el medio natural. Pues para poder identificarla e incluso diferenciar lo que serían ejemplares adultos de los juveniles y de los pollos, pues la primera característica sería eso, que es un ave de gran tamaño, tiene una altura pues en torno a un metro, más o menos lo que sería de 80 a 118 centímetros, y luego lo que es la envergadura alar, que sería pues la longitud que hay de la punta de un ala a la punta del otro ala, ronda en torno a los 2 metros, más o menos de los 180 a los 218 centímetros. Lo más característico es ese plumaje blanco tan bonito que tiene, remiges negras, y luego, pues para poder diferenciar los distintos ejemplares en cuanto a edad, pues habría que fijarse en lo que es el pico y las patas, lo que sería la coloración. El pico es largo, apuntado, y en los adultos tiene lo que sería una coloración roja intensa, muy bonita, anaranjada. En cambio, en los individuos así más jovencitos, pues ya es un rojo, digamos, sucio, y lo más característico sería en los polluelos, que es prácticamente negro. De hecho, cuando uno está haciendo pues eso, censo y observando nidos, la característica del pico negro pues te permite eso, fácilmente diferenciar lo que son los pollos de los adultos en el nido, que muchas veces solamente se le ven las cabecitas, y bueno, pues resulta eso, el censo resulta más fácil. Luego, lo que sería la coloración o la tonalidad de las patas, pues en los adultos también es eso, de un intenso rojo anaranjado, y en cambio los individuos más jóvenes pues ya son rosaditas. Desde el punto de vista de la taxonomía, es importante también un poco ubicar la especie, lo que sería el nombre científico,
La cigüeña blanca se denomina Ciconia ciconia. Hay otra especie, lo que pasa que el número de parejas es inferior, y que sería la cigüeña negra, que es Ciconia, Ciconia nigra. El orden al que pertenecen es Ciconiformes y la familia Ciconidae. Bueno, en Extremadura tenemos dos especies de cigüeñas con unas vidas muy diferentes. O sea, hasta la cigüeña negra es un ave montaraz, muy arisca, salvaje, que cría en lo más interno de los bosques, en roquedos muy apartados, y luego está la cigüeña blanca, que es la que ha dado el paso y se ha acercado al hombre. Entonces, en algunos comportamientos son muy parecidos, son especies migradoras. Tradicionalmente, pues cuando ha acabado la reproducción, cuando ya llega el verano y empieza a escasear el alimento en nuestra región y en casi toda Europa, pues abandonan Europa y cruzan el estrecho Gibraltar y se van a África, pues a las zonas por encima del Ecuador, países como Senegal, Mali, Nigeria. Aunque en los últimos años este comportamiento ha cambiado un poco. Aparte de lo que sería, digamos, aves nativas, que crían aquí en la península ibérica, hay muchísimas aves que proceden de lo que es Centro Europa, pues de Alemania, Países Bajos, incluso hasta Dinamarca. Y utilizan también la península ibérica para poder llegar hasta África. Las nuestras atraviesan la península por el centro, y las centroeuropeas lo suelen hacer más bien por lo que sería la costa mediterránea. El caso es que al final todas confluyen, digamos, en la zona de Gibraltar, y ya, pues eso, atraviesan el estrecho hasta el otro continente. Porque no hay que perder de vista que estamos en una especie que vive entre dos continentes. Entonces, a veces se nos puede olvidar, cuando se marchan de aquí, ¿qué ocurre? Es como, parece que desaparecen y que van a volver luego después, pero allí siguen viviendo y siguen teniendo sus problemas. Entonces, las cigüeñas luego vuelven muy temprano para reproducirse. Normalmente está el famoso refrán de por San Blas la cigüeña verás, que ya casi no se cumple. Porque las cigüeñas vienen algo adelantadas. Entonces, a partir ya antes de Navidad, diciembre, sobre todo también enero, pues es cuando vuelven a ocupar sus nidos en nuestros campanarios, en nuestros árboles, en nuestros campos. Si es una pareja, digamos, nueva, se encargaría de construir el nido. Si es una pareja, digamos, que ya está establecida, dado que son monógamos y macho y hembra están juntos de por vida, regresarían a su nido porque lo reutilizan año tras año. Y nada, pues se encargarían, digamos, de realizar pequeñas mejoras antes de iniciar la incubación. Los nidos, la verdad es que son esos, son espectaculares algunos de ellos. La construcción es relativamente sencilla, se dedican pues eso, a apilar poquito a poquito pues lo que sería eso. Pues ramas, raíces, palos que van encontrando en el campo, a modo de cemento lo mezclarían pues eso, pues con tierra, estiércol. Y luego lo que pasa es eso, claro, están empezando a utilizar materiales de origen humano, papeles, plásticos. Y bueno, el problema es que los pollos pueden ingerir accidentalmente pues, gomas, cuerdas, etcétera, y eso aumentaría lo que es la mortalidad luego en la cría. Normalmente, pues en el mes de marzo es cuando ya ponen los huevos en el nido. Los nidos son enormes, es una de las causas de que están empezando a entrar en conflicto con intereses humanos. Allí pues incuban los huevos como cualquier ave. En unas 3-4 semanas nacen los pollos, suelen poner 4 o 5 huevos, nacen 2, 3, 4 pollos, alguno si hay poco alimento pues muere, si las condiciones meteorológicas son malas pueden morir, y lo normal es que vuelen una media de unos 2 pollos por nido. En los años buenos hay nidos de 3, de 4. Los años muy buenos, ha habido algún año excepcional, aquí en Extremadura fue el 2001, hubo bastantes nidos, bueno, bastantes, relativamente bastantes nidos, incluso que volaron 5 pollos. En la construcción del nido, ambos contribuyen a ella. En este caso, el macho sí es verdad que suele aportar una mayor cantidad, digamos, de material al nido. Y luego, en la incubación, por contra, es la hembra la que suele pasar un mayor tiempo incubando los huevos. La incubación está en torno a un mes, concretamente son 29-34 días, al cabo de los cuales, pues bueno, esos 3-4 pollitos, si todos los huevos, pues digamos que eclosionan con éxito, pues nada, nacen esos pequeños polluelos. En principio van a estar eso, al cuidado de los padres, pues aproximadamente en torno a unos 2 meses. Más exactamente, bueno, de 58 a 64 días,
Pero bueno, digamos eso, durante esos 2 meses pues son los padres los que se encargan pues eso, de aportarles alimento, de traerlos al, de traerlo al, al nido. Crecen muy rápido, cualquiera que se fije en los nidos que tenemos al lado de casa, en cualquier edificio, en la iglesia, pues veremos cómo van creciendo y en un par de meses alcanzan el tamaño que tienen los adultos. Empiezan a hacer sus ejercicios de vuelo poquito a poco y aproximadamente llegado el mes de junio, principio de junio, mitad de julio, depende un poco de las condiciones, si el año, la primavera va más temprana, más tardía, es cuando ya empiezan a volar. Empiezan a volar, al principio un poquito, siguen en los alrededores del nido, a veces se desplazan algo, y ya llega un momento que los vuelos son más largos y se apartan, empiezan a ir ya a alimentarse con los adultos, aunque no tienen una relación familiar muy, muy, muy intensa, es decir, una vez que han terminado la reproducción, cada hermano se va por su lado, el padre se va por otro lado, la madre se va por otro. Pasan el invierno bien en zonas del interior, de aquí de la península ibérica, normalmente en, pues son en basureros, zonas de arrozales, la mayoría se, quedan, se pueden quedar en el sur de Andalucía, en la zona entre Cádiz y Huelva, y la gran mayoría sigue emigrando a África. Entonces, en los máximos, el paso suele ser durante, a lo largo del mes de julio, finales de julio, principio de agosto. Se van, pasan el invierno normalmente por separado, aunque puedan reunirse los grupos, y al llegar la primavera siguiente, pues volvemos a repetir el ciclo. Los que han sobrevivido, que no son todos, pues volverían a sus nidos, intentan volver siempre al mismo nido, si está ocupado pelearán por recuperarlo, si no tienen suficiente fuerza y el otro es más fuerte, se lo quitará, pero normalmente intentan volver a sus nidos, regresar. Y el macho suele llegar un poquito antes, la hembra algo después, y la fidelidad es al nido. Normalmente la pareja se reencuentra, pero es más una fidelidad al lugar que al individuo. Y entonces volverían a repetir el ciclo que acabo de contar, ¿no? Volverían a poner sus huevos, a criar sus pollos, a volar, así por los siglos de los siglos. El lince con botas no sabe a veces qué o quién es más sencillamente lo que tiene delante. ¿Condiciones ideales? ¿Etología? Se plantea a veces estos y otros interrogantes. La postura que adopta en vuelo es muy característica, es con el cuello extendido y las patas extendidas. Y el sonido también más característico de la especie sería lo que se denomina crotoreo, el crotorar, que lo realiza el ave entrechocando las mandíbulas. Y bueno, es bonito porque es un, digamos, el modo que tiene de saludar a la pareja. Frecuentemente es colonial, es un ave que puede eso, puede nidificar en solitario, lo que sería un nido, digamos, aislado del resto, pero prefiere lo que es eso, nidificar en colonia. Serían eso, agrupaciones de nidos a nivel, digamos, estricto, una colonia sería un conjunto de dos o más nidos que, pues eso, en principio que no estén separados por más de 500 metros. En el 90% de los casos nidifican en colonia y en un 10% nidifican en solitario. Para el emplazamiento del nido, preferentemente les suele gustar lo que serían construcciones humanas. Edificios, ya sea bueno, edificios abandonados o edificios nuevos en principio. También les gusta muchísimo nidificar en árboles, concretamente aquí en la provincia de Cáceres, claro, sobre todo, me imagino que también por la abundancia, prefieren la encina. Y luego también, bueno, se pueden encontrar nidos en pino, en eucalipto, en chopo, en alcornoque. Tendidos eléctricos, también es muy característico el ver los nidos ubicados en tendidos eléctricos. Y bueno, otros sitios, digamos, más particulares. De hecho, cuando estuve haciendo el estudio me llamó mucho la atención porque, bueno, eran capaces de, pues, de emplazar el nido desde, no sé, desde una cinta transportadora en una gravera abandonada hasta un poste de teléfonos, un silo, un depósito de agua, que se adaptan, digamos, al medio y, bueno, y digamos, a las construcciones o a lo que le puede ofrecer el hombre. El emplazamiento minoritario, pero yo diría que el más bonito para ver los nidos es cuando están ubicados en roca,
De hecho, aquí en la, bueno, de hecho en Malpartida de Cáceres, que está aquí cerquita, hay, bueno, hay un paraje que es Los Barruecos, que además, bueno, se declaró en el 96 un monumento natural. Y bueno, se puede apreciar en esas formaciones de roca granítica, pues justo en lo alto, nada, los nidos de cigüeña blanca. En los últimos años se la está viendo alimentarse en vertederos. Y bueno, eso está relacionado, es precisamente porque encuentran allí, pues bueno, materia orgánica que formaría parte de su dieta. El resto de la alimentación, pues bueno, la verdad es que se alimentan pues de un montón de pequeños animalitos. Desde pues lo que serían, bueno, insectos o hablando más propiamente lo que serían grandes artrópodos, pues no sé, ortópteros, coleópteros, lombrices, lumbrícidos. Y luego pues eso, desde ratones, ofidios, pequeños lacértidos, lo que serían lagartijas, peces, inclusive hasta se pueden alimentar de pollos de otras aves. Así que bueno, eso suele ser, lo suelen encontrar fundamentalmente pues eso, pues en esas zonas de regadío, como pueden ser arrozales, pastizales y bueno, también en zonas de secano. Precisamente por eso, pues por el tipo de alimentación que tienen, que se alimentan de, bueno, lo que serían insectos y entre comillas pequeñas alimañas, pues resultan muy beneficiosas para el campo. Lo que es para tanto para la agricultura como la ganadería, lo que sería eso en control de plagas propiamente. A nosotros nos resulta útil tener a la cigüeña blanca para eso, para lo que decimos control de plagas, que se alimenten de insectos y pequeños animales, alimañas, y a ellas, digamos eso, esa cercanía con el hombre, por una parte les beneficia, pero por otra parte también, pues eso, pues les perjudica por la basura que nosotros muchas veces vamos dejando por ahí. Es bien cierto que la cigüeña blanca es un ave muy conocida en nuestros paisajes. En cierto sentido, se puede decir que ha establecido con nosotros una relación que podríamos llamar casi de simbiosis. Y es que aquí, las andanzas del ser humano por esta tierra y por la propia y asombrosa adaptabilidad del animal crean unas condiciones ideales. Para ambos es beneficioso tenerse cerca. Se trata de una relación incluso con derecho a roce. La cigüeña blanca es una especie pues, muy adaptable. Las modificaciones que ha creado el hombre en Europa, en el paisaje, pues a lo largo de milenios han sido tan intensas que le han favorecido. Es probable que en el pasado, hablamos de hace miles de años, la especie realmente abundante fuese la cigüeña negra, que es la que vivía en los bosques, en cuanto y quizá la cigüeña blanca estuviese acantonada pues, a sitios más abiertos, más, con un poco más abiertos, donde el bosque se aclara, donde hay más llano. Y entonces lo que ha ocurrido a lo largo de estos milenios, pues el hombre ha ido aclarando el territorio, ha ido quitando árboles, ha ido cultivando la tierra, ha ido introduciendo ganado. Y entonces esta situación ha favorecido a la cigüeña blanca, que ha ido proliferando, aparte de que ha sabido adaptarse muy bien y ocupar no solo los hábitats transformados por el hombre, sino incluso las habitaciones del hombre, los núcleos urbanos donde el hombre habita. Entonces las condiciones ideales pues serían esas, zonas abiertas, con agua, porque una característica dentro de la península ibérica es que si cogemos un mapa de distribución de la cigüeña vemos que prácticamente está concentrada en la mitad oeste. La mitad este, que es más seca, es caliza, hay pocas charcas, los ríos son más estacionales, no hay prácticamente ninguna cigüeña blanca. O sea, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, es un animal rarísimo. En cambio, cuando nos movemos hacia el oeste, lo que es sobre todo Extremadura, el oeste de Castilla-León, son las zonas ideales, a parte de Portugal, algunas zonas de Andalucía, son las zonas óptimas dentro de la península ibérica. Entonces son zonas abiertas con humedad, son lluviosas en invierno relativamente, tienen muchas charcas, hábitats ganaderos, agrícolas, entonces esas son las condiciones ideales. Luego también ha habido otra modificación humana en los últimos años que la ha favorecido mucho, que ha sido la introducción del cangrejo rojo americano. Entonces el cangrejo europeo autóctono en Extremadura puede darse completamente por extinguido, es una especie que desapareció, y en el resto de España casi.
y fue por la introducción del cangrejo rojo, que además tuvo lugar por primera vez en los primeros cangrejos rojos americanos detectados en España fueron en la provincia de Badajoz, hace pues en los años, la década de 1950. Entonces esos cangrejos trajeron una enfermedad que afectó muchísimo al cangrejo europeo autóctono, casi lo ha eliminado, en Extremadura puede decirse que totalmente, pero el cangrejo rojo ha proliferado tanto que acaba, pues ha convertido en muchos casos en una pieza básica de la dieta de la cigüeña blanca, que también ha ocurrido en otras especies, por ejemplo la nutria, que se ha recuperado gracias a, bueno, estas modificaciones extrañas que, de especies invasoras que a veces tienen un lado positivo, no siempre. Como cualquier especie, su objetivo es la supervivencia, entonces intenta adaptarse al medio. Hay especies que realmente las que ahora tienen más éxitos, por las razones que sean, por su predisposición anterior, su historia evolutiva, han sido capaces de adaptarse a los medios humanos. Entonces, en un mundo como el en el que estamos ahora, con 7.000 millones de habitantes humanos, con una ocupación urbana tremenda y rural, digamos, las especies que están triunfando son las que están sabiendo explotar los ambientes humanos y convivir con el hombre, que hablamos desde roedores, los cangrejos americanos que citábamos, y la cigüeña blanca se adaptó en su momento pues a un ambiente humano o humanizado de forma suave, es decir, ambientes rurales. Ya en grandes ciudades es imposible que en una ciudad con cientos de miles de habitantes o millones haya cigüeñas. Digamos que aquí en las ciudades extremeñas están un poco en el límite, ¿no? Entonces, pues ciudades como Cáceres, Badajoz, tienen grandes poblaciones de cigüeña. De hecho, posiblemente Cáceres capital tenga la mayor colonia urbana de cigüeñas de Extremadura, seguro, y es posible que de España. Tirando de las piedras de derrumbados muros, hemos armado con nuestras manos uno pequeñito. Somos seres humanos y a veces no entendemos la gesticulación que nos rodea, los campanarios que por nosotros no suenan, la fatalidad que al parecer nos conduce inevitablemente a nuestra propia destrucción. Vivimos un vestigio del pasado y es lo que ahora disfrutamos, los pájaros. El sol en las fachadas blancas, las tejas amusgadas, las callejas y el verde al horizonte del camino de tierra. Vivimos en un vestigio del pasado, mientras se mueven las espirales de una historia enorme y ampulosa que crece en otra parte. Aquí, en este rincón de un recodo de Europa misericordiosamente olvidados, colgamos los tendales de ropa en el aire del barrio. Y mientras tanto, las cigüeñas vuelan y florecen. Pero, ¿cuál es la historia de los censos de estas aves? Sus fluctuaciones, ascensos y declives en particular, por el hecho de vivir y soportar las condiciones de dos continentes. La cigüeña blanca, gracias a su proximidad al hombre, la facilidad para detectarla, lo grandes que son sus nidos, que los ponen en lugares muy expuestos, es una especie muy fácil de estudiar, incluso por gente con muy poquitos conocimientos, aficionados, etc. Entonces, de hecho, es posible que sea el animal silvestre mejor conocido o que lleva más tiempo siendo estudiado a nivel global, a nivel de todo el territorio en España y quizás también en lo que es Europa. Y de hecho, pues cada 10 años aproximadamente se realiza un censo en casi toda su área de distribución, que viene a ser Europa, excepto algunos países del este, que ya quedan un poco apartados, que tienen muy poca población, y es más difícil, pero se viene haciendo seguimientos desde hace décadas. Y de hecho, pues en España se han hecho seis censos nacionales. El primero fue en el año 1948, que hablamos de una época bastante lejana, más de 60 años, en unas condiciones que seguramente muchos
que no habíamos nacido pues, ni nos imaginemos, y se hizo, y bueno, lo hizo una persona, que es casi como el padre de la ornitología en España, que es Francisco Bernis, salmantino, catedrático en, que falleció hace poco, que era catedrático en la Universidad Complutense en Madrid, y casi de una forma en solitario, porque en aquellos tiempos eran casi si ahora somos un poco raritos, entonces antes eran muchísimo. Entonces, por medio de encuestas, enviando cartas a todos los ayuntamientos de España, recopiló la información que le iban enviando los paisanos, los habitantes de cada pueblo. Entonces era impensable el recorrer España, porque no habría ni medios de transporte, ni vehículos a motor casi. Y entonces en el año 1948 se realizó el primer censo y salieron unos datos pues, de unas 17.000 parejas, nidos de cigüeña ocupados. Y luego se fue repitiendo en el año 56, en otros años, y luego a partir de 1974, digamos que los años terminados en 4 son como un poco el año de la cigüeña, si nos pasamos a los calendarios casi chinos, y entonces se realiza en todo su área de distribución, o en casi toda, que es en Europa, se realiza un censo coordinado, cada país realiza el suyo y los datos se suman, y entonces se han realizado en 1974, 1984, 1994 y 2004. Entonces hay una información que ya abarca varias décadas y es probable que no exista ninguna especie que tenga una información parecida. Entonces, lo que se vio es que desde... lo que se vio un poco a nivel europeo es que hay, la distribución no es tan homogénea. Los países del oeste de Europa más industrializados, la cigüeña negra, la cigüeña blanca, sufrió un grave declive. En muchos países desapareció. En Suiza, por ejemplo, un país muy industrializado, se extinguió, desapareció totalmente, que es algo que a nosotros nos puede sorprender, y ahora existe gracias a que la reintrodujeron, o sea, como estamos aquí haciendo ahora con los linces. Y entonces, dentro de lo que hay, luego el este de Europa es un país, son un grupo de países con muchísimas cigüeñas, y luego estaría un poco la península ibérica. Y aquí, si alguien es ganador, es campeón en cuanto a cigüeñas, es Polonia. Polonia tiene muchísimas cigüeñas. Más que nosotros, aunque no lo creamos. Y luego estaría pues España. España y sobre todo concentrado en el sector oeste y las mayores densidades con diferencia en Extremadura. Y la evolución en España a lo largo de estas décadas pues muestra una curva, una primera bajada, un declive de la población hasta los años 70-80, en unos fue antes, otros después. En Extremadura el mínimo se alcanzó pues, a mediados de los años 70, a partir de ya del año 84 el censo empezó a aumentar, y en los últimos resultados de 2004 el aumento pues, ha sido muy, muy destacado. Y lo mismo ha sucedido en otras regiones. Y de hecho, pues, bueno, en todos estos seis censos, Extremadura siempre ha sido la que más ha tenido, menos en el primero del año 1948 y en el último del año 2004, que ya la primera ha sido Castilla-León, pero bueno, porque es una región más grande, pero en cuanto a densidad de población, donde hay más por kilómetro cuadrado, siempre ha sido Extremadura dentro de España. En los distintos seguimientos que se han ido haciendo de la cigüeña a lo largo de más de seis décadas, pues hubo un primer declive que además coincide en todas las zonas, en todos los países, y dentro de España en todas las regiones. Entonces, probablemente ese declive, aunque no estaba muy estudiado, pues puede deberse pues, un poco a persecución, pérdida de alimento. Fueron años en que cambió mucho el mundo rural. Eran los años 60, 70 fueron los años del éxodo rural. Se abandonó mucho el campo, se abandonó mucho la agricultura. La población pasó a las ciudades. Entonces, muchas actividades dejaron de realizarse, que seguramente beneficiaban a las cigüeñas. La agricultura se convirtió en mucha más extensiva, se transformaron territorios a regadío, y luego lo que ha ocurrido es que quizá la cigüeña se ha ido adaptando a esas circunstancias y se han creado una serie de estructuras también por el hombre que la han favorecido, es decir, se han aumentado las superficies de regadío, han aumentado mucho las superficies de arrozal en Extremadura, que era un cultivo que no existía. Ahora mismo la región con más superficie de cultivo de arroz en España es Extremadura, algo que pues, alguien hace 50 años pues nunca sería impensable, dirían, están soñando, pero ocurre así. Luego también se han creado muchas charcas ganaderas, muchos embalses, entonces digamos que ha mejorado, o sea, el hábitat que había empeorado durante un tiempo y cierta persecución, cierto cambio de
en la agricultura y ganadería, luego esos cambios tomaron otra dirección y fueron favoreciendo. Y luego, por otro lado, está la construcción de vertederos. En los años 50-60, pues realmente prácticamente no había vertederos. La gente no generaba apenas basura en su casa. Todo era orgánico, se reciclaba, se reutilizaba sobre todo. Entonces luego se fueron creando vertederos cada vez más grandes. Entonces los macrovertederos que ahora asisten a las ciudades, pues son lugares ideales para las cigüeñas. Pues, aunque nos parezcan tan bonitas, pues a veces también están ahí junto a la basura. Entonces, estos macrovertederos, cuando habían pequeños vertederos en los pueblos, etc., ahí no acudían las cigüeñas, o acudían muy poco. Entonces, los vertederos, ahora mismo en Extremadura, los vertederos pequeños han desaparecido. O sea, la ley no los permite. Y debe haber, pues, 7, 8, 10 macrovertederos asociados a grandes ciudades, a grandes zonas con muchos habitantes humanos, y ahí es donde se concentran las cigüeñas. Y luego otra cosa que ha podido favorecerles es, ha habido épocas, como invernan, sobre todo en una franja, la franja del Sahel, que es la que queda entre el Sáhara y las selvas ecuatoriales, es una zona tradicionalmente que tiene ciclos de sequía. Entonces son ciclos de sequía que además han producido grandes catástrofes humanas, grandes hambrunas. Hubo unos momentos, en esos años del mínimo de cigüeñas, que había grandes sequías en esas zonas. Entonces es posible que muchas cigüeñas no sobrevivieran a los inviernos y la población disminuyó no por lo que estaba ocurriendo en Europa, sino por lo que estaba ocurriendo en África. En nuestra comunidad, las buenas noticias sobre el censo de cigüeña blanca, desde los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días, no deben engañarnos. La aparente falta de sensibilidad de algunos agentes sociales ante la necesidad y conveniencia de su preservación, incluso algunos casos aislados quizás, pero no menos dolorosos, de deterioros intencionados en sus nidos y polladas, resultan todavía indicios muy preocupantes. Bueno, en cualquier caso, las relaciones entre las cigüeñas y los humanos no son tan idílicas como puedan parecer, aunque haya... estén en el folclore, ahora mismo la cigüeña sea utilizada como imagen, como en muchas campañas, ¿no? Era la imagen de la primera agencia de medio ambiente en Extremadura. Hay pueblos que celebran la fiesta de la cigüeña. Se utiliza en multitud de campañas, ¿no? La imagen de Extremadura muchas veces es esa cigüeña que aparece en todas partes. Sin embargo, la relación, como entre cualquier vecino, a veces es buena y a veces no tan buena. Entonces, quizás, un poco por el cambio de las formas de vida que hemos experimentado, que todo se ha urbanizado más, nos hemos desligado un poquito de la naturaleza, se le está perdiendo un poquito el cariño que se tenía a la cigüeña. Entonces, pues hay como una cierta tendencia en los últimos años a considerarla como una molestia. Y entonces, sí es cierto que puede causar molestias y que en algunos casos puede causar daño, pero se ha entrado como una dinámica que, a mi entender, empieza a ser un poco exagerada, que no responde, que está desproporcionada, se está saliendo un poco de las dimensiones que debería tener. Entonces, se están eliminando de forma sistemática nidos en edificios religiosos, en edificios públicos, civiles, y especialmente hay un caso que es el de los tendidos eléctricos. Entonces las cigüeñas, con esa capacidad de adaptación que tienen, uno de los lugares que han aprovechado para nidificar pues son las grandes o medianas o pequeñas torres del tendido eléctrico o del tendido telefónico. Entonces realmente para ellas pues son grandes árboles. Originalmente las cigüeñas blancas, se dice que su lugar de nidificación original eran los árboles. Entonces, estos tendidos pues son ideales, son estructuras estables que no se caen, con unas superficies planas donde pueden hacer nidos enormes, y han empezado a ocuparlos. Los han empezado a ocupar, no tanto como parecería. Los datos que tenemos de 2004, aproximadamente un 15% de los nidos estaban en tendido eléctrico. La mayoría seguían en árbol, como un 45%, un 15% en tendido, y el resto en edificios. Los típicos nidos en edificios monumentales muchas veces, o incluso ya en bloques de viviendas muy modernos. Entonces, en los tendidos eléctricos, pues las compañías eléctricas
dicen que les producen problemas en el suministro, en la línea, cortocircuitos, etcétera, etcétera. Que yo no soy técnico y no puedo valorar hasta qué punto es cierto, ¿no? El caso es que la imagen de los tendidos, de las cigüeñas, de los nidos de cigüeña, los tendidos, es habitual en Extremadura. Hay torretas que pueden tener 10 nidos incluso, o 5, 7. Pero también lo que empieza a ser habitual es que estas torretas, los nidos se eliminen y que aparezcan llenas de sistemas disuasorios, hierros, alambres, cosas que se ponen para evitar que las... Se quita el nido de cigüeña, además se intenta impedir que vuelva a nidificar. Pero las cigüeñas son muy cabezonas, ¿eh? Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Ya, hemos comentado que tienen tendencia a volver al nido donde estaban criando. Entonces vuelven, vuelven cada año, intentan volver a criar. Llega un momento en que cuanto a la disuasión o lo que les quitan el nido es, se repite tantas veces que ya lo dejan e intentan cambiar de sitio. Pero su primera intención es volver a ese lugar. Entonces ahora lo que sí nos estamos acostumbrando es a las torretas, las torres del tendido eléctrico, pues llenas de pinchos, de esa especie de paraguas sin tela, placas, etcétera, etcétera. Por ahí va un milano. Un milano real. Y de hecho, mira, el primer nido está hecho sobre un... Aquí se pusieron los paraguas estos invertidos, sin invertir, como quieras llamar. Y el nido está hecho sobre un... Aunque hayan puesto los palitroques, siguen criando ahí. Y es igual, de todos modos, este tendido estaba lleno. Aquí había un nido, aquí había como 20 o 20 tantos. Y este que tiene aquí un embalse al lado, este era los que yo estudio, que es el Plasencia, el que tiene en torno este lado de esta sierra y el otro que iba al Valle del Jerte. Este era el que más pollos volaban. Sí, 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 aquí había tres prácticamente en cada... Y quedan estos dos y otros dos más abajo, pero había más de 20. Y yo no sé si quedará uno aquí, pero incluso en esta torrecita que parece que no tiene superficie, la ves aquí, una muy pequeña, una más pequeña, que sale ahí entre los sauces. Si ves el nido este segundo, el de la izquierda, un poco más abajo, aquí metida, ¿no ves ahí una torre que sale un cable negro? Pues ahí había un nido que era como un chupachús, no tienen... O era... Que luego tiene mucha habilidad para hacer nidos en cualquier lado, es increíble. Es cierto que queremos terminar con una relación antigua, olvidar que se aceptaban sus nidos como bendición del cielo. Las labores del campo se abandonan o se recurre a pesticidas, así que no hace falta que las aves se ocupen de limpiar el campo de plagas. Ahora las costumbres son otras, la vida es urbana y de escaparate. Ya no hay animales beneficiosos, solo son molestos. El efecto que tiene la eliminación de nidos en las cigüeñas pues es un desahucio en toda regla, ¿no? Es decir, la cigüeña emigran, no todas, algunas siguen en el nido, en Extremadura muy poquitas, la mayoría emigra más o menos cerca, la mayor parte seguramente sigue yéndose a África, otra pequeña parte se queda en los basureros de Extremadura, en los arrozales de Extremadura, puede bajar hasta Cádiz o hasta Huelva. Y generalmente empiezan a regresar pues en noviembre y la mayoría en diciembre. Entonces, cuando vuelven suelen ocupar el nido. La mayor parte de los nidos que quitan lo suelen hacer cuando las cigüeñas ya están. Lo suelen quitar, normalmente es una especie que no está amenazada, tiene una población muy abundante. No se sabe hasta qué punto le puede estar afectando este porque habrá que esperar a tener más información. Pero para eliminar nidos tiene que ser autorizados por la Administración, por la Junta de Extremadura o Gobierno de Extremadura, como lo llamen ahora. Entonces, normalmente yo los nidos que he visto eliminar suele ser cuando ya están las cigüeñas ya han vuelto. Y es fundamentalmente durante el mes de febrero, porque los permisos se dan antes de que empiece la época de cría. Cuando las cigüeñas ya están incubando, tienen pollos en el nido, está totalmente prohibido. Entonces, cuando los eliminan, lo primero que hacen las cigüeñas es... Es un desahucio total, les han echado de su casa, no tienen qué hacer. Entonces, el primer intento que van a hacer es
por volver a reconstruir el nido. Las cigüeñas son muy cabezotas y vuelven y vuelven y vuelven al mismo sitio. Entonces, si las medidas que han tomado no son muy, muy duras, sí vuelven a reconstruirlo. Es un trabajo extra, tienen que volver a poner palos, etcétera, en una estructura que ya estaba hecha desde hace mucho tiempo. Los nidos pueden alcanzar grandes pesos, incluso 500 kilos en casos extremos, pero bueno, son nidos de 100, 200 kilos, son muy grandes y es cierto que pueden producir daños en las, en los edificios, en las estructuras. Entonces, al encontrarse sin casa, si consiguen rehacerlo, es probable que ese año críen algo peor, porque han tenido que hacer un esfuerzo extra. No solo es poner huevos y alimentar a los pollos, también tienen que construirse una casa nueva que ya tenían. Y en el peor de los casos, pues lo que ocurre es que no encuentran dónde hacerlo. Si les han puesto allí unos hierros o unas tablas o les siguen echando con un palo, pues entonces lo que intentan es irse al nido de algún vecino a quitárselo, se forman ciertos conflictos y ya en el peor de los casos, pues se marchan fuera y si tienen suerte consiguen un sitio nuevo o ese año no crían. Yo creo que es importante, no sé, que todos nos concienciemos un poco eso, de lo que es la importancia de la especie. Yo creo que como estamos tan acostumbrados a verla, no la valoramos. Eso pasa con otras muchas cosas y con otras especies de aves, pero yo creo que aquí en Extremadura con la cigüeña blanca especialmente. Es casi como, bueno, vale, la cigüeña, pero yo creo que deberíamos estar orgullosos eso. A nivel de población de cigüeña blanca, Cáceres es realmente es la provincia con más población de todo el país. O sea, yo creo que un orgullo además a nivel europeo y a nivel mundial. Y Extremadura, detrás de Castilla y León, sería la segunda comunidad autónoma con más población. Entonces, por ello, y porque yo creo que es un ave que nos representa como extremeños, yo creo que tendríamos que respetarla, conservarla. Y para eso primero hay que saber, digamos, las amenazas. Lo que puede hacer que mueran los pollos, mueran los adultos, y aparte de esa sequía que hablábamos en África, pero bueno, eso evidentemente ya no depende de nosotros, a nivel de la península ibérica, pues yo creo que bueno, que desde hoy por hoy se ha modificado muchísimo lo que son las actividades agrícolas, entonces se hace un uso generalizado de pesticidas, muchas veces yo creo que desmedido. Eso, unido a caza ilegal, a choque contra tendidos eléctricos, eso es verdaderamente una plaga para todo lo que son las aves. Se produce, vamos, tanto en rapaces, murciélagos, también lo que sería en cigüeña, por supuesto, hay muchísima mortalidad por ello. Aparte, pues bueno, luego personas que digamos que les moleste la ubicación concreta de un nido que está en su propiedad, evidentemente no son la mayoría. Yo cuando estaba haciendo el censo me ha encantado porque la gente, no sé, se sentía orgullosa de tener en su propiedad un nido de cigüeña, pero bueno, hay algunas personas que les puede molestar, yo lo entiendo. Pero lo suyo en su caso, por supuesto, es no eliminar el nido, hacerlo aún menos en época de cría, es decir, cuando haya huevos o polluelos pequeños. Y yo creo que avisar eso a las autoridades, al aseo, para que en una época adecuada en la que el nido esté vacío, ese nido, que sí es verdad que a veces llega a tener unas dimensiones muy grandes y un peso muy elevado, se traslade a otro lugar donde no provoque digamos ningún perjuicio. Y muchas veces están colocando, además que son muy prácticos, postes artificiales que tienen desde 5 o 6 plataformas para que ellas coloquen los nidos. Realmente lo que más influye en la producción de la reproducción de cada año es la meteorología. Hay años buenos, con lluvias primaverales, con una buena producción de hierba, con muchos insectos, con las charcas llenas, que tienen anfibios, tienen peces. Entonces hay años que pueden conseguir producciones muy buenas de pollos. Hay otros, como ha sido alguno de los anteriores, que ha habido sequía, entonces hay menos alimento y crían peor. Y luego hay años que realmente el problema es lo contrario, es que son muy lluviosos, con primaveras lluviosas o frías. Entonces hay veces que llueve mucho en abril o en mayo y esas lluvias lo que hacen es que pollos que son muy pequeñitos, que acaban de nacer, pues por la humedad se mojan, por el frío que hay, pueden morir a edad muy temprana. Y lo que ha ocurrido en este último año, que es el 2012, es que se ha juntado todo. Ha sido un año tremendamente seco durante el invierno, no ha llovido prácticamente nada entre noviembre y marzo, con lo cual las cigüeñas ya tuvieron muy poco alimento para la época esa que ponen los huevos o los pollos pequeñitos, y luego llovió mucho en abril.
Entonces esas lluvias cogieron los nidos con pollos muy pequeños y hubo otra mortalidad. Entonces el año 2012 ha sido realmente catastrófico. Yo los 15 años que llevo estudiando ha sido el peor. Pero hay gente que lleva haciendo estudios en otras ciudades como Alcalá de Henares o zonas de Segovia, que también ha sido el peor para ellos. Y de hecho la media es que ha volado menos de un pollo por cada nido, que es pues aquí la mitad de lo normal o incluso pues menos de la mitad. Este animal sayón, que a veces se llama a sí mismo lince embotado, como tantos otros animales de las aves, es a veces infiel a su visual amorío. Se pregunta lleno de dudas por dentro si será cierto que hasta ella, la más emblemática quizás de nuestras amadas aves, puede, como cualquier doncella de cuento, estar amenazada de infausto sortilegio. Por eso, a veces habla con ella en silencio. No dejemos que nada perturbe nuestro idilio. Y tú, pequeña, a fin de cuentas, lánguida y de pintados ojos, blanquinegra amiga mía, haz, sobrevive, existe, permanece. Vuela en cada San Blas a empavonar nuestras torres mejores con tus palos. Poco mal haces. Con todo, poco mal podrías hacer, aunque quisieras a quienes no siempre te aprecian en tu justa medida. Así eres tú, sencilla, impávida, a veces seductora, a veces invisible como un galgo cuando surcas el aire, llevándote en la V más grácil de tu cuello, tan liso y tus alas tan abiertas, llevándote quizás, quizás, nuestro destino. La convivencia entre cigüeñas blancas y humanos, los seres humanos, las personas, viene de miles de años, viene de muy atrás. Entonces, como toda convivencia en vecindario, pues tiene sus más y sus menos, sus altos y sus bajos. Yo creo que realmente depende un poco de los sitios, pero en Extremadura es no solo con cigüeñas blancas, vivimos en una cierta armonía con los animales silvestres y con las aves. Y no es, lo que decía, no solo la cigüeña blanca, aquí tenemos la enorme suerte, sobre todo algunos que realmente esto nos apasiona, es de poder convivir en cualquier sitio, sea desde la ciudad más grande, que es Badajoz, hasta el sitio más pequeño, con multitud de otros seres vivos que no son personas. No es el centro de Londres o de Madrid, que solo hay gente y algunas palomas y cuatro gorriones. Aquí cualquier ciudad, cualquier pueblo, tiene una fauna urbana tremendamente diversa, y es una cosa de las que llama atención a cualquier visitante extranjero, de estos que sí que tienen una gran afición por la naturaleza. Entonces, en una ciudad como esta, que estamos ahora en Plasencia o Cáceres mismo y tal, no solo tiene una gran población de cigüeñas blancas, también tiene Cernícalos los primidia, que es una rapaz, un pequeño halcón, que ha estado amenazado a escala mundial y que ahora parece que se está recuperando. Tenemos poblaciones de grajillas, que es un pequeño cuervo, palomas, lechuzas, hay multitud de especies. Entonces, yo creo que la convivencia es buena y seguirá siendo buena, tiene sus altibajos, y se puede hacer más por ayudar a las cigüeñas y que estén con nosotros. Habrá gente que las quiera tener cerca y hay gente pues que le molesta. A lo mejor, pues claro, el tener un nido encima de tu terraza pues puede tener ciertas consecuencias. Pero yo creo que bueno, nos iremos equilibrando y seguiremos manteniendo una convivencia buena durante muchos años. Confiture, sois.